Que felicitar a Farid por que Venezuela tiene un gran arquero para su futuro. Y bueno, lastimosamente no nos llevamos los tres puntos ante una selección que tampoco nos regaló nada, que hizo todo también para ganar el partido y bueno, ahora pensar en Brasil. ¿El punto nos sirve para acercarnos a Rusia 2018? Todo sigue sirviendo, yo creo que cada puntico sigue acercándonos a ese gran objetivo y ahora hay que pensar en Brasil. ¿Y Brasil, qué piensas de Brasil? Sabemos lo que es, los jugadores que tiene, ahora recuperarnos y pensar en eso. ¿El punto cómo lo valoras de cara a lo que viene en la eliminatoria? Bueno, hay que sumar en la eliminatoria. Si bien nosotros teníamos la ilusión de llevarnos el partido, creo que hicimos todo durante los 90 minutos como para llevarnos la victoria, no se pudo y al final de cuentas hemos sumado un punto. ¿Qué conclusión saca de aquella jugada del primer tiempo? ¿Fue más virtud del arquero? Porque usted hizo todo por resolverlo de golpe de cabeza, pero el arquero apareció de improviso, ¿no? No, bueno, una lástima. Creo que tuvo una gran intervención, no solamente en esa jugada, sino algunas otras opciones que Colombia generó. Y por eso nos vamos con ese sinsabor de que quizá nos podíamos haber llevado el triunfo. Jugamos de esa manera y no se pudo. ¿Enredó mucho Venezuela, ¿no?, en el sistema defensivo? ¿Se complicó mucho la reducción de espacios y demás? Hicieron un buen trabajo. Hay que también darle mérito al rival. No nos permitió un juego muy limpio en el medio del campo, pero cuando Colombia encontró los espacios, generó las oportunidades. Acabo, la última. Este paso por la frontera y eso te recordó viejos tiempos con tu papá en este territorio de Táchira y demás, cuando era pequeñito y demás. Sí, muchas veces crucé esta frontera, así que muy lindos recuerdos tengo. Contento, se tuvo un muy buen partido. Se hizo un gran trabajo, ahorita tener una buena recuperación. Lastimosamente no se pudo concretar, eso es de seguir trabajando, el equipo venía por los tres puntos, lastimosamente no lo pudimos conseguir. Sabemos del potencial que tienen, nosotros siempre con el cuidado que se debe tener y esperemos poder conectarnos con los tres puntos. Jimmy, ¿desde cuándo sabías que ibas a ser titular para este partido y si de alguna manera tuvo alguna recomendación de parte del profesor Pekerman para el juego? Bueno, se estuvo trabajando esta semana, esta mañana que dieron la charla, me dieron esa posibilidad y bueno, pienso que lo hice de buena manera. ¿Y qué pensaste en el momento? Bueno, contento, siempre se tiene esa ilusión. La verdad que muy contento, ahora tratar de tener una buena recuperación.